Pues buenas tardes a todos, soy Draximus y ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Percebe. Hola, Percebe. Hola, querido Traxion, ¿cómo estás? Aquí con tu querida Iwo Pues ahí estamos, hemos capturado a Iwo Jima al final del capítulo pasado. Pero bueno, aquí el gran peso lo está llevando, como no, Percebe, que está, bueno, logrando bastantes bajas en las costas japonesas. A ver si conseguimos entrar ya, definitivamente. Sí, a ver, ya les hemos reducido un poco, les hemos echado de cazar ya un poco la flota. Tenían 200 y pico barcos el enemigo. Y se han quedado en 116, 118. Están cayendo de vez en cuando. También alguno mío. Hemos sufrido bajas, todo hay que decirlo. De hecho, voy a echar un vistazo al número de bajas que ha habido. Pues fíjate, en total ha habido. Claro, aquí es que no creo que no distingue entre alemanes, nazis y tal, pero 527 barcos hundidos, 220 míos. Ok, no está Ostras, mal. bueno, yo estoy aprovechando las islas que vamos capturando para hacerlas con radares, bases aéreas, infraestructura a muerte. Muy bien, eso Me está molaría perfecto. poder hacerlo en tus territorios también, pero por suerte o por desgracia no puedo, así que. Hombre, en mis territorios lo he dicho, márcame dónde quieres que ponga un radar y yo lo hago. Bueno, a ver, en realidad para. O sea, eran territorios como de Australia. Pero en realidad Ah. para lo que lo queremos ahora, ya igual, o sea, ya hemos pillado las islas importantes, yo creo, Sí, ¿no? yo creo que sí, las otras no te molestes mucho por ellas. Vamos dándole Yo, a play sí. si no te importa Sí. y Yo estoy ya continuamos. más o menos listo para intentar otra vez lo de Nagasaki, aunque esta vez me voy Se a están apostar tres. resistiendo, ¿eh? Se están resistiendo. Sí, y yo creo que se va a resistir más, ¿eh? No va a ser demasiado fácil. Bueno. He mejorado la división de marines que tengo, o juraría haberlo hecho. Sí, bueno, le he puesto un poquito más de divisiones en ella. A ver si puedo ponerla a tope, al menos hasta ancho combate 20. Sí, bien, lo conseguí. Vale, ahora ya es una división un poco más competente. A ver si con ese pequeño aliciente que le pueda meter de tropas extra es suficiente para echarles. También las estoy entrenando para que sean súper veteranos. Vale. Anda, mira, así que ahí Lo está bueno la que vamos a tener cosa. muy, muy sencillo ahora tener superioridad aérea, naval en la zona, así que podremos empezar un poco a desembarcar por donde queramos, tío. Que eso mola mucho. Sí, sobre todo. Ya he visto que están reparando muchas tropas en. Creo, me ha parecido ver la marca aquí. Ha habido un bombardeo mío y en Hiroshima también parece que está intentando haber otro. Vale. Estoy intentando atacar sus muelles y por lo que veo ahí hay barcos enemigos. Bueno, una mala, pronto voy a empezar a hacer centrales nucleares, así que como se caliente la cosa, nos cabreamos aquí todos, ¿eh? Estaría bonito de ver. ¿Qué está haciendo Lo que esta está, flota? yo estoy necesitando recursos, supongo que tú un poco igual, pero a muerte, ¿eh? O sea, eso no es barbaridad. Me lo creo. Me lo creo, ¿eh? Además es que ten en cuenta que tú das muchos recursos. Hay unas tecnologías que te vendrían muy bien, que es extracción de recursos, ¿eh? Sí, las he sacado todas. Hostia, tío, que se me ha ido la olla y tengo 500 y pico de poder político y yo sin darme cuenta. Joder, qué cabeza. Yo hubo un momento que gasté un montonazo de golpe igual, ¿eh? Porque tenía muchísimo de repente. Claro, es que qué bruto. Hostia, tío, que se me ha ido la olla completamente. Vale, pues voy a dar armas a la resistencia de Polonia. Armas a la resistencia. Venga, pues armas para todos. Armas para todos, Vamos a chicos. sobrevolar la costa de Japón con esta gente. Ya sé que me estoy pasando el límite, pero bueno, ahora voy a ampliar o sea, Venga. estoy ampliando esto, así que no hay problema. Lo que ya no sé qué hacer ni con los puertos, ni con algunas fábricas, tío, es. ¿Puertos y ciudades, dices? No, que tengo tantas fábricas que al final ya no sé muy bien qué hacer, tío. Ah, pues. Tanques, siempre que puedas, tanques. Nunca viene Vale. mal, ¿eh? Vamos a mover estos son. Bueno, yo tengo ahora una muy buena noticia. Ya tengo cazas de nivel guapo guapo, de nivel 3, y van a ser los más mejores del mundo entero. Yo Ah, ¿qué cazas, ¿a qué nivel ganas lo tenía ya tengo, de tío? esto? Veamos. Subir la fiabilidad, el alcance, no necesito. Motor. A ver, fiabilidad se queda en menos 16. Subir, bajar un poquito el armamento. Subo la fiabilidad. Perfecto. Para empezar, un MK1, caza, Spiteful, total. Uy, va, está por aquí la flota japonesa, vale, la acabo de ver. ¿La has localizado? Sí, están por encima de Iwo Jima. Vale.
sobre la costa de Japón, ¿no? También parece que la costa de China tienen alguna que otra cosa A ver, por ahí. sinceramente pienso que como les pillamos, les damos una buena paliza, ¿eh? Sí, yo creo que también. Ahora mismo que les pasa esta división. Oh, vale, qué bruto. He puesto tantas divisiones aquí que. Ay, qué bruto. A estos japoneses que no han desarrollado su territorio. Joder, echo de menos las fábricas civiles, ¿eh? Entonces estoy ahí Puedes ir comerciando. convirtiendo algunas si estás muy hasta arriba de Siam todo. capitula. ¿Quién? Siam. Ah, Sí. sí, le he hecho una pequeña ofensivilla y parece que ha funcionado. Bueno, realmente se la he dejado a la automáticamente, ¿sabes? Digo yo, venga, haz lo que te dé la gana. Mata por mí. Y parece que lo han hecho bien. Vale. La verdad es que Siam es tan secundaria para mí. Ya. No, ni me he molestado en ver qué estaban haciendo. Sí, para qué en verdad, Vale, parece que ya ha empezado a tener éxito, ya creo. Oh, no, todo lo contrario, no, no he tenido éxito. Me están hundiendo aviones que estoy intentando bombardear sus costas, sus muelles, pero con lo que tengo por ahora no, no da. No eso pasa nunca nada. falla, tío. Bonos a motorizados. Qué bruto he sido, claro. Aquí están empezando a medio ahogarse el suministro, algunas. Aquí esta división de Gurkhas. Un momento, ¿qué le pasa a esta división de Gurkhas? ¿No La tiene flota equipo? No, americana. no. ¿Qué me falla? Ah, claro, vale. Mis Gurkhas ya empiezan a decaer. Okay, pues nada, venga. Fuera esas divisiones. Creo que he dejado sin mano de obra a mi India, me parece. Ah, no, 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 no. Está bien. Vale. ¡Oh, toma ya! Le he hundido un portaaviones. Buena noticia, le he hundido un Vale, portaaviones a Japón. ¿te parece si intentamos tomar las islas del norte de Japón? Hokkaido y tal. Sí. ¿Tú tienes alcance para llegar hasta ahí? Porque esa es una, ¿eh? Bueno, se puede intentar. Ahora Si que tu tenemos ejército. Iwo Jima y todas estas islas, igual podemos llegar, tío. Igual lo sencillo es insistir en Kyushu, tío, en Nagasaki. Yo intentaré Nagasaki. Si tú puedes intentar abrirles otro frente, adelante. Eso sí, Vale. yo no podré contra lo que me vengan de refuerzos de contraataque, posiblemente no pueda. O Vale, sí, quién vale, sabe. vale. Utilizo una división muchorra, ¿sabes? De infantería, pero por lo visto es bastante. Está siendo tontamente eficaz. Y claro, es que es. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿En serio? Todavía. En serio, me entra una gana de tomar Sicilia ahora, pero quiero esperarme. Sí. Quiero esperar. Digo, tengo Calma, Sicilia, quiero calma. seguir por Italia, pero quiero esperarme un poquito. Quiero aniquilar Japón antes de centrarme en otro lado, por ahora. Voy a lanzar una ofensiva total a los japoneses por la zona de China y Siam, a ver qué tal, que se encuentren a gusto. Y vale, creo que ya estoy listo. Venga, vamos a intentarlo otra vez más. Once again. Parece que tienen divisiones en Nagasaki. Bueno, tienen, parece que muchas divisiones por todos lados de la zona. Vale, vamos a intentar engañarles. Voy a poner esto en otro lado. Ten cuidado con Iwo Jima, has puesto demasiados barcos, digo aviones, perdón, en la Ya, zona del aeropuerto de 200 y tienes enemigos. estoy ampliando el aeropuerto, ¿eh? Ok, lo mismo te pasa en Taiwán. En Taiwán. En Taiwán Ya, te sucede ya igual, veo. ¿vale? Es que estoy con eso, estoy ampliando a muerte los aeropuertos, tío. Sí, es cuestión de un poco de paciencia. Sí, no te preocupes, amigo. Venga, yo me voy a lanzar al ataque. Vamos a ver qué tal Dale sale la caña. invasión. A ver, voy a intentar apoyarte de algún modo. A ver, parece que algo funciona. El barco. Esto es una invasión un poco más gorda. Vamos a ver, yo creo que seguirá misiones en Nagasaki como si no hubiera un mañana, pero quién sabe. Mar de China Oriental. Vale, es que no lo terminamos de dominar esto ahora, ok. Vale, Nagasaki sigue ahí resistiendo. Pues sí, sí que tenían divisiones en la zona. Vale, les he conseguido echar de uno de los territorios.
Vale, parece que ha funcionado mi invasión más o menos bien. Ok, venga, vamos a tomar todo lo que pueda. Vale, Nagasaki está medio capturada. Si quieres puedes enviar refuerzos por aquí. Perfecto, ahora cuando... empiezo a mandar. Fíjate qué bonita invasión. ¡Wow, qué grande, tío! Sí, señor, qué grande, qué grande. Parece que Hiroshima también va por el camino, así que genial. Voy. Vale, ya está. Capturado Nagasaki. Voy a avanzar por la isla de Edo, por un lado. Y desde otra voy a ir hacia adelante. Todo Dios, qué rápido, tío. Sí, le he pillado bien. Esta vez sí. Joder, estoy flipando. A ver si soy capaz de hacer el frente de batalla que quiero. Vale, vale, funciona, funciona, está funcionando esto. Creo que podré arrinconar a las tropas que están en Edo. A ver si le puedo mandar de una vez a los marines. Y a ver, chicos, no sé qué estáis haciendo vosotros ahí, pero por favor, moveos. Vale, me queda una sola ciudad más para arrinconar a todas las tropas que están en la zona de Edo. Ojalá les pueda desbordar. ¡Ah, mierda! Justo nos saca y divisiones. Ah, mira, yo quiero ir para Osaka. Bueno, pues Kochi, digamos que Kochi y la isla de Edo tienen todavía para poder salir. Si tomo Osaka, hay un ejército bastante tocho que se queda arrinconado. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así y pueda mantenerles ahí el tipo. Si manda mis pesos pesados para allí, tío. ¿Marines? No, el ejército que tengo en Filipinas. Sí. Ah, sí, tanque, sí. Manda tropas hacia aquí. Donde estoy yo es un mejor frente que puedes ocupar. Ahora mismo, bueno, están medio arrinconados. No sé si podré salir. No sé. Estoy ahí entrando con los marines y tal, pero no sé si podré avanzar y tomar Osaka. Ahora mismo les estoy dando toda la caña, chavales. Venga. No sé qué hacía un asignado eso ahí, pero ok, venga, vamos a darle más caña. Digamos, ¿dónde tengo? Dios, te lo estás reventando, tío. Sí, va, ha ido bien, ha ido bien. La invasión ha ido muy bien. Bueno, adiós fábricas civiles. No voy a poder arrinconar todo el ejército que estaba en Osaka, pero... No sé qué hace ese tío atacando ahí, pero bueno. A ver, chico, no te pongas a hacer el bobo. Buah, tío, cómo me gustaría arrinconar todo ese ejército de ahí. A ver. Vale, si tienes tanques, ya te coronas, ¿eh? Estoy mandando ahí lo que puedo, tío. Vale, vale, vale. Sin prisa, ¿eh? No hay problema. Por ahora parece que les mantengo bien la línea. Mira lo que viene, tío. Genial, sí, ya lo veo. A ver, sí. Vale, 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 vale. 47 divisiones. Oye, cuidado con el suministro, ¿eh? Ya. A ver si por brutos... Necesito que mandes tropas a... A la isla de abajo. Sí. Esto es que quiero que los retengas para que yo pueda utilizar mis marines en otro... Voy. Sin prisa, no te preocupes. Por ahora voy a retener la zona para que puedas tener un tiempo. Y cuando lo tengas, ya continúo la ofensiva. Ha ido bastante bien por ahora. Controlamos ahora una buena parte de Japón. Parece que no he mandado suficientes cazas. Sí, no, no he mandado suficientes cazas. Por cierto, ¿dónde coño estáis, amigos? Yo tengo un montón de cazas por algún lugar. Ah, sí, venga, vamos a sobrecargar Japón de cazas míos. Aunque no creas tú que tiene unos aeropuertos muy allá, los que acabo de dar, pero bueno. Vale, gracias por tus marines aquí, ¿eh? Así puedo ya reagrupar a mis
Gracias por tus tropas aquí, tío. Voy a ver si puedo ahora tomar Osaka de un asalto. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien ahí, Trasio, ¿eh? Gracias. ¿Qué va, tío? Si no he hecho nada. Sí, sí que has hecho, sí que has hecho. Créeme que has hecho. Ahí tu trabajo ha sido indispensable. Buah, tío. Me tratas demasiado bien. Vale, veamos. ¿Qué más puedo sacar? A ver, un portaaviones. Estoy sacando unos cuantos de estos. Que son cascos y cascos de cruceros. Necesito destructores. Creo que he sacado destructores de los buenos. Pues no, parece que no. Joder, ¿qué cantidad de acero? ¿Qué cantidad de acero? Madre mía, se me va el acero que no veas. Claro, que también yo tengo investigado algo de tecnología de acero, de extracción. Sí, tengo un poco. Vale, pero aún así necesito más. Ok, autonomía india. Necesito simplemente un poquito de tiempo, ¿vale? Para que pueda Vale. curar un poco las tropas, ¿vale? Y cuando las tenga, lanzo otro siguiente ataque. Me hace gracia que el tío al que le he puesto para precisamente los marines se ha ganado el rasgo montañero. Curioso. Vale, ¿qué está pasando por ahí? Vale, más submarinos de mierda. Ah, qué pesados sois, amigos. Vale, vamos a reforzar estos barcos. La música de los aliados, te juro que a veces es muy inquietante. Siniestra, tío. Sí, porque sale la mujer esa y... Ah, sí. Y es como, ¿qué cosa más? Es horrible. Vale, parece que nos saca... Las tropas que han puesto en la isla las han retirado bastante, así que ya no me vale la pena invadir esa zona. Vamos a hacer otra idea, se me ha ocurrido una idea. Veamos. Voy a intentar, si es posible, rodear el mar de Japón por todas las direcciones. ¿Tienes por algún lugar flota? ¿Te quedan flota por algún lugar? Sí, la estoy redirigiendo toda la costa de Japón, tío. Vale, quiero también en el mar de Japón barcos tuyos, ¿vale? Si es posible. Quiero Vale, de atacarlos arriba, de ¿no? todas las direcciones. Sí, los quiero echarles de todas las direcciones. Parece que en cuestión de cazas me están haciendo un poco de daño todavía. Fíjate, mira que tengo aviones por aquí, pero parece que necesito más. Es que yo creo que no están enviándose todos. Me da a mí la sensación de que no todos los aviones están ahí. Creo yo, a ver. Igual estoy yo engañado, pero me parece a mí que aquí me falta un montonazo de aviones que se supone que estoy enviando. Vale, a ver si van llegando al mar de Japón, que he puesto ahí unos puntos. Ok. Muy bien, porque tengo un plan. Voy a hacerle. Hay una parte en el que. Ejército. Creo, podemos intentar lanzar una invasión a Tokio, rodearla y le dejaríamos sin suministro. O también podría intentar hacer una pinza aquí. Puede que sea muy arriesgada, eso sí. ¡Qué cabrones! No paran de atacar los japoneses y me rompen el frente. Pero de aquí no me echan, eso te lo aseguro. Vale, voy a intentar hacer una maniobra de envoltura hacia Tokio, ¿vale? Vale. Si funciona, pues podríamos intentar dejar a las tropas de Japón sin suministro. Si la rodeamos y no la atacamos a Tokio, es que eso es una jodienda de Hearts of Iron, que es muy ridícula, pero si pones a tu ejército rodeando la capital, pero no la tomas, como la fuente de suministros normalmente proviene de la capital, no terminan, pierden un montón de suministro. Es muy ridículo, ¿vale? Pero Vale. eso. Nah, y Voy a dejar atacarla las es ofensivas imposible, por tío. aquí. Nada, nada, tranquilo. Eso con unas cuantas divisiones más se va a estar. De hecho, estoy por enviar la cosa gorda que tengo por aquí. Sí, ¿qué coño? Voy a enviar. Vean a mis tanques. No están muy entrenados ni nada por el estilo, pero estarán muy bien equipados.
Vale, Churchin abre. Héctor, Tortuga. Hostia, en 16 días. Wow. Ok, pero no, vamos a sacar algo un poquito más contundente. Necesito. Vamos a sacar la industria dispersa de una vez. Hostia, ahora que caigo estoy fatal de convoys. ¿Te puedo mandar? Tengo como 2000, tío. Ah, pues si quieres, sí, me vendrán bien. Esta vez sí que te voy a reconocer que me... Vale, pues ahora te mando. A ver, que no te... Digo, ¿por qué no puedo hacer reactores nucleares, tío? Pero es que todavía no tengo la tecnología, ¿no? Vale, parece que a los japoneses nos han dado un poco por culo en una batalla naval. He perdido dos acorazados. Sí, he perdido dos acorazados antiguos. Y en otra batalla, pues también me ha dolido bastante. He perdido bastantes barcos. Curiosamente todavía sigo teniendo superioridad naval, pero el daño que me han hecho ha sido tremendo. Wow, y tanto que me han hecho daño. Pero bueno, mantenemos la posición. Tú mantienes bien el frente ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una mala puedo meter más tropas, ¿sabes? Vale, vamos a... Bien. Vamos a otra vez a con el plan original. Joder, 28 días. Es que se tenía que haberlo hecho de la otra manera. Vale. Joder, es que tienen tropas en cada puto puerto, tío. Es imposible desembarcar. Sí, sí, no te preocupes. Si no va a ser fácil, ¿eh? Y con dos marines, menos. Pero no te creas que tienen tanto, a decir verdad, ¿eh? Es que no sé por qué se me han metido solo tres. O sea, solo dos. Había puesto como un ejército de 15 y no se han metido. Veamos. Si dejaran de atacarnos continuamente en la zona esa, un poquito de planificación, pero los cabroncetes no me dejan. Están ahí, madre mía, está en modo japonés total, ¿eh? Ahí lanzándose ahí al ataque, kamikaze total. Qué desgraciados. Bueno, ya ellos. Si quieren seguir muriéndose, adelante. Por ahora nosotros vamos bien. Ya casi controlamos gran parte de la... Bueno, yo al menos ya controlo parte de Vietnam. No es que sea muy relevante para mí, pero... Algo es algo. Vamos a ver si podemos enviar... Esto por aquí... 10 divisiones, bueno. Yo creo que estas divisiones aquí se están muriendo de hambre, ¿verdad? Sí. Ok, si se están muriendo de hambre no es buena señal. Mando tanques al frente, tío, a ver si conseguimos pasar. Sí, yo estoy ya en ello, ¿eh? Lo que pasa es que vienen desde el otro lado del mundo. Ah. Vale, espera, voy a pasar más tanques, a ver si puedo. Pero yo juraría que había traído más, pero bueno. No sé dónde se han metido. Yo diría que no siguierais atacando, ¿no? ¡Qué gracia! Les he ganado a través del Tíbet, tío. Otrasión. En el Tíbet, en serio, qué grande. En serio, tal cual. Estoy viendo y como, joder, ¿en serio que he ganado en el Tíbet? ¿Cuántas bajas llevamos ya aquí? Porque deben de haber sido un porrón ya. Tienen que estar palmando bastante, tío. Japón me ha matado a mí 340.000 hombres. Y ellos han muerto, por mano mía, 1.500.000. Ah, coño, acabo de encontrar mis tanques, tío. Oye, ¿qué tal van los rusos? ¿No les he fijado? Bueno, ahí van, tirando. Lo bueno es que Finlandia nos ha unido al eje. Eso por lo menos le da un poco de salvación. Vale, viene la tancada padre, ¿eh? A Japón. ¿Qué? ¿Que viene qué? Que vienen muchos tanques a Japón. Genial. Economía india, fenomenal. Vale. Estamos en el 43 ya. A ver qué me interesa más aquí. Pero no sé qué poner ahora. Veamos. No sé si Britania Rey gobierna las olas. Venga.
Retain rule the whale. Sí, ¿no? The waves, sí. Ya es un poco tarde para este tipo de doctrinas, pero bueno, vamos a poner las otras. Bueno, parece que están lanzando ofensivas un poco más duras. Tío, qué fuerte me parece lo que me has explicado de las fábricas, ¿eh? Es que no tenía ni idea. Muy práctico, como puedes ver. Sí, 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 es genial. Por favor, ataca a las tropas que están en la isla de Edo. Voy a intentar hacer ahora un ataque yo naval, a ver si hay suerte. No creo, pero porque están ahora hasta arriba de tropas. Vale, tengo 21 tanques en Hiroshima, a ver si podemos hacer algo con ellos. ¿Perdón? Que tengo 21 tanques en Hiroshima, a ver si podemos hacer algo con ellos. Genial. 31 tanques. Wow. Pues sí, es una pasada. Vale, cancela si quieres los ataques, no como pensaba. Yo no tengo tantos. Oye, no vamos a estar ahogando nuestro suministro, ¿no? Que eso es lo que más me importa. Está un poco limitado. No mandaría todos los tanques. Voy a sacar la infantería que tengo ahí. Y así conseguimos pasar, tío. A ver si les consigo romper en algún sitio. Vale. Parece que ha habido un tanque mío que ha perdido un poco de... por el otro lado. Pero ellos no tienen que estar sufriendo como muchas bajas por todo el tema del daño. Sí, yo creo que se están desgastando cosa mala, pero bueno, allá ellos, si quieren seguir muriendo. A mí lo malo es que no me dan tiempo para planificar, ¿sabes? Como no paran de estar haciendo ofensivas, yeah, suicidas además, porque están haciendo ofensivas suicidas. Se están destrozando a sí mismos un poco el suministro, pero bueno, parece que todavía les queda algo. Allá ellos, de verdad te digo. Va, estoy intentando atacar allí, ¿vale? A ver si cuela. ¿Con tanques? Sí. Yo creo que sí. Uy, que me he perdido vista, ¿dónde estoy? Sí, parece que tus tanques están funcionando. Bueno, parece que perforan tus tanques, pero no mucho. No sé de qué están hechos. Ah, bueno, parece un tanque bastante eficiente. Ok, te voy a apoyar en la ofensiva. No me ha dado tiempo para preparar demasiado, pero te voy a ayudar. Si vale, tomamos ese muelle, ya es algo. Mis tanques todavía vienen de camino. Están... aún no les queda ni nada a los amigos. Bueno, estoy empezando a hacer centrales nucleares, tío. Algo es algo. Perfecto. Es que si pudiera hacer más desembarcos navales, pero casi solo me deja hacer de uno en uno, tío. ¿Hemos tomado la provincia? Sí, la has tomado. ¿Puedes intentar avanzar para cortarles? Voy. Genial. Con eso ya... Muy bien ahí, ¿eh? Bueno, parece que se están resistiendo. Es que aguantan un huevo los cabrones. Es que son muchos, es que son muchos. Todo hay que decirlo, son una barbaridad aquí. Veamos. Tienen, ten en cuenta que ellos están ahora a la defensiva total, ¿sabes? Bueno, mira, parece que van yendo bien las batallas, dentro de lo que cabe. A ver si con mis tanques, que ya deberían de estar llegando. Creo. Ojalá fuera así. Ojalá mis tanques tampoco sufrieran demasiados asaltos por la zona. Buah. Uy, puedo cambiar la idea. Madre mía, lo que les queda por recorrer a los amiguetes. Parece que ha habido una en la que han sufrido bastantes bajas. ¿Qué les ha pasado? Sí, han tenido bajas. Bueno. Vale, hemos tomado Osaka. Vale, todas las tropas que están en Edo acaban de... se acaban de rodear. Se acaban de quedar arrinconadas. Genial. Vale, vamos a intentar terminar con esa bolsa que hay ahora en mi pared, ¿vale? Vale. Bien hecho, bien hecho. Tus tanques han sido decisivos. Y ya está, todos muertísimos ahí. Buah, sin suministro. Genial, genial, genial.
Voy a intentar lanzar un asalto a Kanazawa, y Nagoya, a la vez que vamos a intentar lanzar un asalto frontal, ¿vale? Vale. A ver si... Me encantaría tener más poder de planificación, pero como los tíos no paran de atacar... Vale, aquí les hemos rodeado abajo, perfecto, perfecto. Ya está, aniquilados. Rodentados. Fenomenal. Estoy intentando hacer una mejora de un bonificador de planificación, ¿vale? Ya que estoy en un gran plan de batalla y no planificar nada, tiene narices. Veamos. Bien, bien, bien. Parece que estás lográndolo. Buenos tanques los tuyos, ¿eh? Se están portando de maravilla. Vale. Buah, si hacemos aquí una bolsa sería increíble, ¿eh? Sí, vamos allá. Ya he traído mis tanques, por fin. Voy a hacer el frente contigo y vamos para allá. Venga, 70, tío, a ver si les petamos ahí. Sí, ya está, estoy lanzando una ofensiva. Voy a tomar Nagoya, a ver si puedo, a la par que mis marines están llegando en Kanazawa y mis tanques están poniéndose en la posición, así que si llegan, si los señores son tienen el gusto ya de presentarse y de una vez y hacer sus cosas. Madre mía, ahora sí que se nota tu blindaje, ¿eh? Se está notando. Están aguantando, tío. No tanto. ¿No? No, no, va bien la cosa. Vale, vale, vale. Bien, venga, venga, bolsaca, tío. Ataca Nagoya, si puedes. El resto, los tropas que están ahí metidas en rinconadas ya poco importan. Perfecto, sí, esas van a morir tarde o temprano, así que... Vale, me lanzo a la ofensiva yo también, ya con tanques. A ver si podemos romperles las zonas. Es que ten en cuenta que también son tíos que son... Lo que estás aquí luchando es montaña casi todo, ¿sabes? Así vale. Que es muy, muy, muy molesto. Los marines han tomado Nagoya también, así que genial. Maravilloso, tío. ¿Te encargas tú de limpiar esa bolsa? Vale. Fenomenal. Voy a pasar más tropas. No, yo creo que con que hagas un poco de presión bastará, ¿eh? Están sí, muy poco a poco, ¿eh? ¿No? Vale, ya está, les he hecho una brecha. Tú también, por lo que veo. Cae a Tokio, yo creo, en breves. Eso espero, bueno. Sí, joder, qué cantidad de tanques, sí que se nota. Lo que también se nota es la cantidad de montañas. Si se rinde Japón, lo hay que tomar toda China igualmente, ¿no? No. Si se rinden... Si se rinden aquí, ya ganamos completamente. Perfecto. Tokio es uno de los objetivos, pero necesitamos también más, tomar más. Pero esto ya está hecho prácticamente. Muy bien, tío. Lo has hecho de maravilla aquí. Bueno. Voy a lanzar unos cuantos desembarcos hacia el norte para... Para rematarles, ¿vale? Vale, hemos ganado. Ya está. Bien. Hey. Let's go. Bueno, ¿te parece si hacemos la paz en el siguiente capítulo? Vale, pero... A ver qué hora es. Por dejarla. Es que mi esposa viene en nada ya, ¿sabes? Vale, venga, pues venga, vamos a dar la paz aquí y hacemos un capítulo mejor un poco más largo. Ahora damosla rápido, no voy a tardar, ¿vale? Me pillo. Si es que sé que lo de las paces es un cáncer. Bueno, veo que no sé qué pasa, que no me dejan hacer gran cosa. Ah, ahora ya. Muy bien. ¿Tienes algunas intenciones de tomarte algo tú? ¿Algunos territorios? A ver si me dejas algo, pero casi por tomar, ¿eh? La verdad que me da un poco igual. Vale, parece que no me deja. Corea, que... por tener algo, yo qué sé, tío. Le hacemos de satélite a Japón. Ah, de satélite, vale. Me parece bien. Vale, pues a ver si yo soy capaz de... No me deja coger Indochina del Sur, que es lo que quiero, tío. No me deja coger Indochina del Sur. Igual es por no conquistarla o qué. No sé. Voy a coger Guangdong, Cantón, ya de paso para el tema japonés. Y digo, de China. A ver, alguna zona así muy industrializada nos la podríamos quedar, tío. O algún territorio. Algún territorio chino me interesa pillar, ¿sabes? Las Islas Carolinas. Y lo que quiero son los territorios de Vietnam, que ahora mismo no sé por qué. Hokkaido lo quería yo, F. Ah, vale, Hokkaido. No, quédatelo, eso me da igual, ¿eh? Ah, vale. Si sabes tú. Corea del Norte, Taiwán. No, Taiwán tuya. Vale. Indochina del Sur. Joder, me ha costado encontrarla.
Camboya. Es que encima lo peor es que no me deja seleccionarlo haciendo clic, ¿sabes? No sé por qué. ¡Ah, qué rabia! No tardo, no tardo. La Iwo Jima va a ser tuya. Saipan, Palau, Isla de Marcos, Lao, Tonkin. Esto es una chorrada lo que estoy cogiendo de territorios, pero bueno. Nada, pero bueno, está bien. Camboya. Es free. ¿Y cómo se llama eso? Hainan. También me interesa Hainan. Prácticamente a China me gustaría anexionármelo un poco, ¿sabes? Sí, normal. Pilla lo que quieras. Si tienes casi 2000 puntos, tío, es una barbaridad. Sí, bueno, te paso, voy pasándote a ti porque veo que no es tan fácil. No sé si tú puedes escoger haciendo clic. ¿Puedes? Sí, ahí me ha dejado pillar Taiwán. Vale, pues mejor, así te va a ser más rápido. ¿Cuánto me dejo? Vamos, sigue dejando. Iwo Jima, obviamente. He cogido territorio muy random, ¿eh? Estoy pareciendo la IA. Ya, que se pilla territorios un poco por pillárselos. No sé qué más llevarme, tío. Sinceramente, me puedo pillar algo si de... Si quieres, hazte títere tú a Japón. Vale. Liberar... Creo que lo llaman... No lo llaman títere, sino satélite o estado... El gobierno reorganizado de... A ver... Liberar Japón... No, China comunista, no. No liberes nada. Sí, es raro, será estado supervisado, es otra cosa. Sí, eso, estado en supervisión. Eso sería eso, sí. Vale, pues eso mismo. Ok. No tengo score suficiente. Vale, pues voy a dejar Taiwán de momento. A ver si pasando turno puedo ahora, porque... What? Es que tendríamos que haber ahorrado unos turnos, tío, en plan... Yo creo. Ah, sí, el modo ping-pong. Sí, como veas. Es que... Ahora me deja pillar algo. Vale, modo ping-pong, entonces. Sí, porque tampoco es que me deje pillar mucha cosa, tío. Venga, ping-pong, como lo llaman. El ping-pong diplomático de este juego. Joder, cómo me gustaría que lo cambiaran. Dale. Pasa turno, pasa. Ping-pong. Creo que no me sube mucho. Ah, sí, sí que no está subiendo. Sí que te está subiendo, sí. Esto es muy random, por ejemplo, tío. Esto es muy ridículo. ¿Qué sentido tiene esto, tío? Esto es muy ridículo. Ojalá, te juro, que hagan algo con el tema este, porque es que es muy ridículo, tío. A ver, veamos. Nanjing, ¿dónde coño está Nanjing? Sí, China, píllatela tú y me pillo yo a Japón, si no, y ya está, tío. Lo que pasa es que se lo voy a poner estado supervisado, porque estar ahí poniendo policía militar me da un poco de pereza. No te preocupes, ¿eh? Esto ya es ocupado totalmente, ¿sabes? No te preocupes por eso. Vale. Toma Jingwan. No sé qué estoy tomando, pero bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que lo que me jode es que no puedo cogerlo sin más, ¿sabes? Tengo que estar buscando el nombre. Nanning, aquí está, vale. Y ahora. ¿Y por qué no te deja hacer clic, tío? ¿Qué cosa más rara? No lo sé, se ha puesto farruco y ha dicho no. Oye, pues India tiene que estar sudando ahora mismo, dice, uff, por poco. No, se ha portado muy bien. La primera vez que veo que la India se comporta, ¿sabes? Vale, ya está, ya voy a terminar por aquí. Voy a cogerme todos estos territorios. Y Shanxi. Toma Shanxi y... espera, ¿hay dos Shanxis? Pues Shanxi y Shanxi. Píllate ambos Shanxis, tío. Shanxi y Shanxi. Ahí está. Vale, pues nada, todo tuyo. Pues... Esto lo hago más que nada por las fábricas y la... Y mano de obra, que al fin y al cabo algo sé que me queda. Es que tampoco me va a dejar pillar todo esto. Vale. ¿Taiwán te la vas a querer quedar? ¿Sí, no? Sí, le he pillado. Y no te olvides de Okinawa también, ya que estás. Te dejo un bonito radar de nivel 4 ahí dentro. Ah, Okinawa, vale. Vale. Bueno, yo tengo en Taiwán un radar del nivel 7, pero está bien igualmente. Vale, es que no sé si queda... Típico territorio perdido de la mano de Dios por ahí. Sí, probablemente hay islas. Islas por ahí, que seguro que habrá un montón. Qingdao. Quiero Qingdao. A ver, Qingdao, que es importante. Importante para los japoneses. Ahí estuvieron los alemanes, creo, Qingdao, ¿no? Pues ya puede ser, ¿eh? Banan, la verdad que ni idea. Golog. Aishi y Gansu. Te falta Manchuria también, ¿eh? Si la quieres. No, yo creo que esa zona... No sé qué hacer con ella. La verdad es que estoy cogiendo las cosas en plan...
Porque soy mala persona, soy británico, ¿sabes? Dios, mi Entonces no flota, acabo. tío. Mi flota está por todo el mundo. Dalian, eso está bien. Coño, tío, ¿dónde está Gansu? No la veo. Gansu, aquí está, vale, muy bien. Percebe, vamos a subir un poquito la presión mundial, Sí, no pasa nada. ¿eh? Total, ya la lío Alemania. Todo el territorio manchuco, si quieres, quédatelo tú o lo que veas. Estoy pillando Japón de momento. Vale. Yo voy a hacer esta de supervisión a. Ah, esta de supervisión Japón no la has hecho, ¿no? Ahora lo haré, que me quiero pillar medio país y el otro medio ponerlo en supervisión. Reino Unido libera Mengoku satélite, Yunnan, el Imperio de Shanxi satélite. No, Yunnan. A ver, Yunnan, voy a tomar Yunnan también, ya que estoy. Que sería interesante cogérselo. Ah, bueno, espérate, que es que esto es de otros, claro. Xinjiang nacionalista y Menguko, ¿no? Son estas mierdas. A ver, Xinjiang, ¿dónde coño está esta provincia? Mierda, pues sea, lo acabo de coger. Bueno, pues nada. Ah, sí, estaban arriba, qué cabeza. Vale, pues esto, tomar todos los estados de aquí. Y gobierno reforma de China, ¿qué hago contigo? Estado de Full. supervisión mismamente, sí, ¿por qué no? Sí, a tomar por culo. Democracia para China. Vale, pásamelo otra vez. Meto en supervisión a Japón y se acabó. Vale. Ah, bueno, y No, con. no, pero tienes que darle y Manchuria Vale, le doy y también. Menguko. Le pongo en supervisión también. Bueno, es que no me deja. Toma todos los estados. Pásate un poco de turnos así y tomas todos los estados. Vale. O mejor aún, te voy a dar dos poderes. A ver, que creo que tengo una forma de hacerlo. A ver, toma para los japoneses, creo que es, si hago esto. Vale, ya está, ya está. Pues mira, te lo voy dando yo mismo incluso. Ah, vale. Ah, no puedo. Ah, bueno, dar puntos. Toma, dar puntos. Toma, te he dado todos mis puntos. Ya puedes hacer lo que quieras. Vale, pues satélite Manchukuo, Menguko y estado supervisado. Bien. Espera, no sé si lo estoy haciendo todo. Sí, ¿no? Satélite Shanxi, Menguko y estado supervisado en Japón, que tiene la mitad de Japón. Parece que te has quedado tú un cachito de Japón muy, mojo, muy mono y yo otro. Vale, pues estamos, ¿no? Listo, sí. Vamos allá. Ya le he dado a hecho, te falta a ti darle a hecho y punto. Calculando los efectos. Yeah. Riéndonos en británico o en todos lados. Creo que van a Oh. empezar a hablar en japonés por aquí. Oh. Estamos ahora mismo riéndome en British. Bueno, hemos tenido la democracia a Japón, tío. Es Sí, un. la hemos llevado muy bien. Ha quedado preciosa como ha quedado la democracia. Como debe Y ser. nada, pues ahora nos toca traer democracia Al a los resto del viejos mundo. enemigos de Europa. Yo creo que mi intención va a ser atacar desde Italia y haciendo ya el desembarco del día D, que creo que ya es hora, amigo. ¿Qué Ya va tal te siendo hora. encontrarías tú para un gran desembarco ahí Bien, por perfecto. Japón? Simplemente moverlo todo y poco más, tío. Muy bien, para el siguiente capítulo, bueno, ya te digo, ve reunión en Bretaña, ¿vale? Todo lo que puedas. También Vale. manda por lo menos 24 divisiones hacia Sicilia, que vamos a intentar hacer una gran ofensiva ahí también, ¿vale? Perfecto. Así que nada, Pues muy amigo, bien, chicos, gracias pues. por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós.